Existen imágenes que tienen la rara habilidad de transformarse en objetos de intercambio social. No importa quién las creó, ni en dónde, ni para qué. Lo que es propio de estas imágenes es la capacidad de convertirse en herramientas de comunicación. El mundo social se las apropia y entonces todos pueden adaptarlas y reformularlas para fines comunicativos diversos. Este cuadro tiene esos poderes. Se llama Sin pan y sin trabajo y fue pintado a fines del siglo XIX por Ernesto de la Cárcova. En abril de 1894, comienza a circular en Buenos Aires el diario La Vanguardia, un periódico socialista defensor de la clase trabajadora dirigido por Juan B. Justo. El socialismo en Argentina es un movimiento obrero de inmigrantes al cual en esos años se le suma un importante grupo de médicos, ingenieros, abogados, artistas e intelectuales. En julio de ese año, Ernesto de la Cárcova, un joven pintor de 28 años, se incorpora al socialismo y presenta en un salón de la élite porteña un cuadro que había bocetado en Italia. De la Cárcova presenta Sin pan y sin trabajo muy joven, recién llegado de Europa. Y el impacto que produce es muy fuerte. Se inaugura el salón al día siguiente y todos los diarios escribieron elogios. Qué gran pintor que tenemos. Era como, bueno, se estaba esperando que llegara de los becarios de Europa alguien tan... Pero fue muy impactante. Y fue la estrella del salón del 94. Es como un instante congelado. No se sabe si él se va a levantar y va a ir. ¿Cuánto tiempo habrá estado en este gesto con la silla levantada en el aire? Porque también por ahí es el momento exacto en el que él se levanta y se va. Las clases dirigentes argentinas de fin de siglo XIX creen firmemente en el proyecto del progreso y en la misión civilizadora de las bellas artes. En 1890 se inaugura el Salón del Ateneo, un espacio para que los jóvenes argentinos, formados en Europa, expongan sus trabajos. Son los jóvenes hijos de la oligarquía tradicional y también algunos jóvenes hijos de inmigrantes enriquecidos, de la primera oleada de inmigrantes. Muchos de esos jóvenes están teniendo inquietudes sociales y políticas nuevas. En 1887, el 30% de los habitantes de Buenos Aires es extranjero. La clase acomodada se refugia en espacios propios. Uno de ellos es el recién inaugurado Salón del Ateneo. Cuando de la Cárcova vuelve de Europa, el Ateneo ocupaba un lugar central en la vida social y cultural de Buenos Aires. Y había también toda un mosaico de jóvenes revoltosos, digamos así, de nuevas tendencias. Había naturalistas, jóvenes que se involucraban con el modernismo de Rubén Darío. Y Rubén Darío cae allí como un catalizador a reunir a su alrededor a toda esta juventud revoltosa. En el catálogo de la exposición, el cuadro de Ernesto de la Cárcova tiene dos títulos. Es Sin pan y sin trabajo, y es La huelga. Sí,
Sí, ¿hace cuánto estará la huelga? ¿Es la primera vez que viene la policía a sacarlos por ahí? Y definitivamente el que no tiene trabajo es él, no ella, ¿no? En el cuadro. Sin pan y sin trabajo, él es el que tiene que traer el sustento a la casa. Él es el que marca más fuertemente la impotencia, ¿no? El cuadro no fue visto como un cuadro político, a pesar de que tenía un tema claramente político. Sí fue leído en clave político melodramática por Roberto Pairó. El tono de Pairó era un poco exageradamente melodramático, ¿no? Así, él ficcionalizaba un poco el cuadro, bueno, el obrero exclamaba, no me ven, asesinos, no maten a mi hijo. Y que hubo dos críticas más que vieron el cuadro desde un punto de vista político y que fueron críticas negativas. Una es la de Ausón, dice que es un gran cuadro y que si hubiera sido expuesto en Europa hubiera sido un cuadro criminal. Digamos, ponía en escena problemas que se estaban resolviendo de las maneras más violentas. Pero como en Argentina no había todavía esas tensiones, no dice todavía, dice no hay estas tensiones afortunadamente y que podemos asistir a este cuadro que resulte inofensivo. Por otra parte, Juan B. Justo, compañero de Centro Obrero Socialista del pintor, escribe un artículo muy breve y muy venenoso contra el cuadro. Él dice, qué suerte que hay huelgas, así los ricos se pueden conmover con las desdichas de los pobres y no solamente explotar a los pobres, sino también deleitarse con los cuadros que representan, en fin. Y después decía, también venenosamente, que el artista había presentado en el mismo salón a una señora muy elegante y suntuosa, vestida como una reina, y que debe haber sufrido teniendo que pintar ese otro tema. O sea, ponía de manifiesto una contradicción en la figura de Kárkova. Lo que Juan B. Justo no sabía era que era la hermana de Adela Kárkova. Y el retrato que hace de su hermana también nos muestra esta capacidad para dialogar con su clase y decir que él también puede presentar, como otros maestros del momento, lo que corresponde de la mejor manera. Creo que la prioridad de ese jovencito, porque era verdaderamente joven y acababa de llegar de varios años de estar en Europa, era, bueno, miren, este soy yo. Mientras estudia pintura en Roma, de la Kárkova esboza sin pan y sin trabajo. Entre el boceto y el cuadro terminado, hay diferencias que cambian el sentido de la obra. En el boceto, la fábrica está funcionando y la mujer tapa gran parte de la ventana. En el cuadro, mueve a la mujer para que podamos ver lo que está sucediendo afuera. Por otra parte, en el boceto, el obrero está levantando un puño. Y ahí hay un gesto de rebelión que no era muy habitual en esas obras, que más bien eran obras que mostraban personajes resignados. En estos años en donde la conflictividad social se estaba haciendo visible, o sea, a fin del 19, el proceso que la revolución industrial había ido desarrollando en distintos puntos de Europa, en distintos espacios metropolitanos, hizo que estas realidades aparecieran como nuevas escenas. Entonces, no me parecería sorprendente que un artista como de la Kárkova se hiciera eco de esto. En el cuadro definitivo, el obrero abre la cortina para que uno mire dónde él está mirando. Y lo que se ve en esa ventana, que además está enmarcada por los dos personajes, ninguno ya oblitera la mirada, es una fábrica inactiva, sin humo, y es una serie de personajes allí que parecen obreros y policías montados a caballo, y ese conflicto fue mirado por los espectadores también. O sea, el conflicto de la familia obrera sale de la habitación, sale por esa ventana
para ubicarse en un lugar público. En 1901, la policía prohíbe un mitin de la Federación Obrera Argentina. La revista anarquista El Sol toma la decisión de ilustrar la tapa de su publicación con una reproducción de Sin Pan y Sin Trabajo. Este gesto marca el comienzo de una larga historia de reapropiaciones del cuadro que llega hasta el presente. Uno se podría preguntar por qué De la Cárcova pintó Sin Pan y Sin Trabajo. O sea, es una obra que está ahí para ser leída como denuncia y ser leída como arte político, pero también ser leída como una escena de época. When I look around the museum, I see rather robust women, fed and happy perhaps, in many different ways. This woman is very thin. Again, a figure that stresses, emphasizes the lack of some things. Perhaps food, perhaps freedom, perhaps the ability to work, the ability to get money to pay for food for the child. En 1904, el cuadro es elegido para formar parte del envío argentino a la Exposición Universal de St. Louis. Sin Pan y Sin Trabajo recibe una medalla de oro. No iban a ella solamente público de arte, sino que iba todo el mundo. En particular, esta de St. Louis tuvo un día gratis para que pudieran ir los obreros. Hubo luchas obreras para que el día gratis fuera los domingos, en fin. Y Sin Pan y Sin Trabajo fue vista por un público distinto al del Ateneo, un público más amplio. En particular, a mí me llamó la atención un comentario. Ficcionalizaba el hombre que escribe el artículo a un obrero que había ido a la exposición acompañando a su mujer, había entrado al pabellón de Bellas Artes, a donde jamás se le hubiera ocurrido entrar. Estaba aburrido recorriendo el pabellón de Bellas Artes cuando de repente, ¡paf!, ve este cuadro y este cuadro le está hablando a él. Y entonces ese obrero mira el cuadro y dice y piensa, podría estar en la oficina de los dueños de la fábrica para que vieran las cosas horribles que provocan cuando hacen lockout. Era una lectura que estaba hablando del cuadro como artefacto. ¿Dónde deberíamos ponerlo? ¿No? ¿Quién tendría que estar viéndolo? Y esto me hizo pensar de vuelta quién lo había visto en la calle Florida. Antonio Berni hace una referencia a Sin Pan y Sin Trabajo cuando en el 34 él desarrolla un ciclo de grandes pinturas iniciado por Manifestación. Esos personajes que están como aprisionados en esa ciudad avanzando manifiestan con absoluta seriedad y con angustia, quizás la misma angustia del personaje de la Cárcova, con una pancarta que dice Pan y Trabajo. No es una aguada, hay empaste, hay correcciones. Parece que la mesa antes, ahora por aquel lado parece que la mesa subiera más acá, la bajó. Como que un cuadro que le llevó pelea. El obrero tiene una espalda imposiblemente larga. O sea, hay allí un alargamiento expresivo de la espalda. O que la mujer tiene una falda expresivamente ancha, tiene una base ancha. Entonces, estos dos personajes adquieren un aspecto de dos polos de la cuestión, ¿no? O sea, el problema de la fábrica está enmarcado en una solidez de tierra de esa mujer. Y en cambio, una gran inestabilidad de la figura del obrero que está sentado en una silla en la que ningún ángulo es recto, es una silla también trabajada de una manera que contradice las reglas de la perspectiva y con su espalda muy alargada. Todo esto lo hace como disparado hacia el espacio. Y la mesa, que también está tratada sin respetar estrictamente las leyes de la perspectiva, aparece como un plano rebatido en donde se exponen, ¿verdad?, en esa franja luminosa, el puño del obrero, las herramientas inactivas, como una pequeña naturaleza muerta puesta allí, ¿no? Acá está lleno de correcciones. De hecho, da la sensación de que las herramientas estaban distribuidas de otra manera, porque ahora con el envejecimiento también se ve como una
¿Ves como un redondel más allá del pico? Es como si no hubieran estado ahí en principio. Puede ser inclusive que hayan estado en otro lugar o que de hecho no estaban y las puso. Tomás Espina frecuentemente usa pólvora para crear sus obras. Hay una violencia inmanente en sus creaciones. Son como cuadros que te acompañan en el taller, ¿no? Que están ahí como de testigo de lo que vos estás pintando. Hubo como un corto proceso. Y empecé a hacer videos en el que yo incorporaba mi cuerpo. En principio eran videos en los que me dibujaba a mí mismo, ¿no? O me dibujaba en un bastidor a mí. Era como que estaba armando como una especie de cordón umbilical. Por eso también aparezco yo en ese cuadro en el lugar de la mujer, no en el lugar del hombre, ¿no? Que era como el estado más frágil o más receptivo que el del hombre, que es el que aprieta el puño, ¿no? A mitad de la década de 1960, la clase obrera argentina atraviesa un momento de baja desocupación y un alto índice de distribución del ingreso. Son años de gran conflictividad social y compromiso político. En 1966, otro golpe de Estado interrumpe a un gobierno democrático. Es en este contexto que uno de los más importantes maestros de la pintura argentina, Carlos Alonso, se apropia de Sin Pan y Sin Trabajo. Al elegir esta obra propone un debate que excede el ámbito de las artes y que lo coloca en sede política. Esta recreación, esta apropiación que él hace de la iconografía tiene una narratividad nueva donde, por un lado, actualiza la iconografía de la Cárcova y la trasviste, incluso llegando en un caso a plantear una especie de escena burguesa de la escena obrera original. Incluso en otra hasta llega a citar uno de los personajes de Guernica, con esta mujer con los brazos en alto. Ciertas ironías o los escapes de la gente que escapa por la ventana. La ventana que es el nexo en la obra original, ¿no? Entre el mundo del trabajador en huelga y la miseria y demás, y el mundo externo, el mundo del trabajo, acá se convierte en una zona de pasaje en donde la persona puede salir, puede aparecer declamando o incluso en una relación curiosa entre este que sería el obrero, que se convierte tal vez en el artista y la modelo. Al reversionar Sin Pan y Sin Trabajo, Carlos Alonso se inscribe como parte de la tradición del arte argentino. Cuando Alonso elige retomar la iconografía y hacer sus versiones, hace un recorrido que estaría también, tal vez, buscando narrar el recorrido, en un sentido quizás ideal, ¿no? Esperanzador, de la clase obrera. Un recorrido de el Sin Pan y Sin Trabajo a Con Pan y Con Trabajo, o sea, la conquista de aquello que en la obra de la Cárcova aparecía como conflicto irresuelto, como impotencia y como ira, que él, bueno, de una manera esperanzada y en medio de lo que era la militancia de los años 60 y este futuro que se podía pensar después de haber superado la guerra y en medio de lo que fue el boom de los 60, se podía pensar como una superación, una conquista, aquello que había sido una necesidad a fin del 19. Si Alonso termina su visita a la iconografía de la Cárcova con una perspectiva de salida, con pan y con trabajo, hoy, más que mirarnos en la imagen de Alonso, nos volvemos a mirar en la imagen de la Cárcova.
En el año 2001, un joven artista, Jorge Pérez, se apropia de Sin Pan y Sin Trabajo. Saca la obra del museo y la lleva a la calle. Tomé la imagen del cuadro, la llevé a la gráfica, que es una xilografía, un grabado, y con esa imagen me acerqué a los piqueteros, que en ese momento era el 2001, entonces había bastante agite social. Entonces me acerqué a un grupo, sin demasiada distinción política, ni simplemente a decirle que yo estaba trabajando con el cuadro de la Cárcova, les conté un poco, y les dije, me gustaría que lo vean, me gustaría hacer una pegatina, hacer una bandera para llevarlo también, incluirlo dentro de... Entonces se prestó la posibilidad de decirle, bueno, ¿vamos al Museo Nacional a ver el cuadro? Sí, vamos. En ese momento fue muy fuerte el reflejo entre la imagen de la Cárcova, que yo la había tomado, estudiado desde la historia del arte, analizado, y la realidad social del 2001 que estaba a punto de estallar. Cárcova, tanto él como casi todos esos artistas de fin de siglo parecen artistas de una sola obra. De una sola obra que llegan con esa obra, impactan mucho y después parecería diluirse su producción en algo de menor interés o con búsquedas más formales, aclarando la paleta y con menor grado de potencia. Y esa generación del 80 tuvo una... vocación pública importante y una falta de estímulo también importante en términos creativos. La generación de la Cárcova operó para en muy pocos años dar lugar a la creación del Museo Nacional, la Academia, la Escuela de Bellas Artes. Digamos, todo esto fue la operación que hizo esa generación, con mucha conciencia de lo que representaba estar construyendo una nación. En 1923, de la Cárcova funda la Escuela Superior de Bellas Artes, una academia pública sin horarios ni controles burocráticos. Realmente era una escuela muy moderna, libre, en una especie de paraíso. Ellos le llamaban el paraíso a ese lugar. Y él había algunas notas en los diarios que decían que la amuebló con sus propios muebles. Llevó cosas de su casa, sus alfombras, la alhajó con aquellas cosas que él había traído para sí de sus viajes a Europa. Una idea de vocación pública, de compromiso del propio patrimonio con la vocación pública que está hoy lejos de nuestras expectativas, ¿no? Esta es una imagen que tiene poder y que tiene poderes distintos que se han ido activando a lo largo del tiempo en distintos momentos de la historia y en distintos ámbitos, activando facetas diferentes. Es un cuadro denso de poderes.